Hola amigos, nuestro patrocinador favorito, en este caso Eneva, grande Eneva, nos trae ofertitas como cada semana. En este caso, como ya sabéis, han salido esta semana muchísimos juegos, como por ejemplo el Uncharted, ahora está en PC, por lo que puedes comprarlo en Eneva mucho más barato. También ha salido, como veis, el juego de A Plague Tale, que la verdad es que lo estoy jugando en directo y está muy muy chulo, El Niño a Ratas, es una locura. Y en fin, tenéis muchísimos más juegos, obviamente, con muchísimos descuentos en la página de Eneva. Por cierto, si os descargáis la aplicación de Eneva y ponéis este código de descuento, os dará un 10% de descuento extra solo por poner este código. Es muy fácil, ¿vale? Tendréis tanto este link de la página de Eneva como el link para descargar la aplicación. Es muy fácil, ¿vale? Te vas al móvil, descarga la aplicación y sencillito, parse. Tendrás con este código de descuento un 10% extra, que sumado a todos los descuentos que tenéis en Eneva, os van a pagar literalmente, madre mía. Era broma, pero ojalá, la verdad, ojalá te pagarán por jugar. Arre, si me pagan por ello. En fin, gente, un placer en un siguiente vídeo, para más y mejor. Adiós, muy buenas, chavales, caramelo, y estamos en Rainbow Six. Amigos, hoy, bueno, mejor dicho, ayer ocurrió algo bastante guay, y es que por fin metieron el parche de mitad de temporada. ¿Qué quiere decir esto? Que metieron todo lo que comentaron, exceptuando una cosa: el cambio en los recoils por los temas de los cañones, ¿vale? Es decir, que le iban a meter un 20% más de efecto a los cañones de compensador, reductor de fogonazo y ese tipo de cosas, para hacer que la gente no se utilizara, o sea, que la gente no utilizara solamente el silenciador. Según ellos, ocurrió un error y no se puede meter. Digo, pues vaya. Pero bueno, tenemos el cambio a Rook, el cambio en el que todo el mundo puede revivirse siempre y cuando utilice sus señores chalecos. Hey guys, take armor. Le me echo, hola tíos, coged armadura. Coged armadura, cogedla. Nada de coger. Literalmente, antes está jugando una partida y de los 5 hemos cogido 2. Los otros 3 han sudado, pero bien sudado, la verdad. Igualmente, antes no me ha servido de nada, porque, a ver, una cosa os digo en cuenta: esto va a servir para algo. Obviamente, sí, esto va a ser un gran buff a Rook, gente. O sea, desde ya, el que todos los operadores, gente, puedan auto. Madre mía, se escapa. El que todos los operadores puedan autorreanimarse. Hey guys, take armor. Es una locura, porque directamente cualquier persona que coja el chaleco puede autorreanimarse. Obviamente, esto está hecho para defensores, pero si un atacante viene para acá y coge los chalecos, puede autorreanimarse. Una locura, literalmente es como si fuera una finca antigua o una zofía antigua, la verdad es que está muy bien. Vale, vamos a quedar nosotros por aquí, tú. Tengo un señor detrás. Ah, es el este que está aquí. Vale, he cogido armadura algunos. Ha cogido todos. Nana, qué bueno, mis chavales. Así me gusta, muy bien. Grande Scrooge, joder, está mal abierto, tío. Bueno, no sé, tiene que ir. Vale, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a estar atentos, sobre todo a que prueben lo del cambio, ¿vale? A ver si alguien lo tira al suelo. A ver si se puede auto-reanimar. Vale, ese no se ha podido reanimar porque, pues en fin, se lo han cargado una. Vale, ese sí que podía haber reanimado, pero se ha muerto. Amigos, os vais a morir todos. No, se van a morir todos, tú. Madre señor. Bueno, de momento la verdad es que el chaleco ha servido poco, ¿no? Hay que quedarte. Vale, tenemos aquí a la izquierda. No pique. O piquea si quieres, no pasa nada. Tenemos un tío a la izquierda. You can restart, go, go, go. Mira. Nice. Let's go. Funcionó. Realmente, el vídeo ya está hecho. Nah, realmente cada uno puede autoreanimarse. Es una locura, tú. Está apuntando patas el tío. Pick from behind. On tower. Little tower. Tío, está de las tuyas. ¡Amigo! Claro, sí que te han venido para atrás. ¡Te han venido para atrás, Manolete! ¿Qué estoy diciendo? Literalmente estaba mirando la sombra, digo, está detrás, míralo. Solamente teníamos uno con nosotros, vaya pedazo de mongolaje que seamos. Pero bueno, gente, esto quiero decir que va a ser un gran, bueno, va a ser, no, es un gran buff para, obviamente, los defensores. Por el hecho de que este personaje esté, que encima, joder, uno de los pocos personajes que tiene una mira 2.0. Bueno, más decirlo claramente, gente, es el único personaje en defensa que actualmente tiene una mira 2.0 o una mira larga, siendo un arma automática, ¿vale? Porque las demás son armas semiautomáticas, como por ejemplo la escopeta de caída. Digo, pues ya empiezan aquí a venir los... Caramelo, no es el único arma larga. Sí, amigo, sí, la única mira larga como tal que tiene un arma automática. Y encima, debido a esto, también le metes lo que viene siendo esta pedazo de habilidad, que aparte de subirte 20 de vida, bueno, creo que de 20 de vida, vale, 20 de vida más que te puedas autorreanimar, estaría. Yo nada más que directamente quería hacer eso, ¿vale? Porque lo he dicho, como estoy jugando aquí unas casuales, porque joder, va a ser un vídeo rápido para, en este caso, para hablar. No me voy a meter aquí a una igualada ni nada para probar esto, ¿vale? Porque sería algo más seriote, la verdad, y no me apetece. Esto va a ser increíble, amigos. Esto va a ser increíble. ¿He puesto los chalecos? No. Vamos a ponernos nosotros ahora. Vamos a ponernos aquí. Gracias. Armor.
Y nada, mira cómo viene todo, mira cómo viene todo ahora. Mira, mira, como palomitas. Nada, nada, tremendo, amigos, tremendo. Esto es increíble. Vale, se lo rompimos. Pero me acabo de levantar hace un ratillo. De ahí que la puntería está un poco manolete. He echado antes, nada, una partida. Y aunque la hayamos ganado, una partida de mierda, la verdad. Porque nadie ha cogido el chaleco, nadie ha hecho nada. Digo, pues vaya puta mierda. Vale, vamos a cerrar aunque sea uno. Si el eso se queda ahí, que de hecho el eso puede autorreanimarse. Nada, nada, nada. Vamos a ver quién se reanima. Es que esto es bien bonitico. Esto podríamos dejarlo abierto para que él rotase, pero pues no. Cerramos. Podemos haberlo dejado abierto, gente. Eso es cierto. Solamente vamos a estar viendo a los chavales. Y te desanima. Ventana de Changui. Vamos a abrir también esto, yo creo. Sí. Vale, ya que el fuzzle la ha roto. Digo, tenía miedo de romperlo, pero bueno, si el fuzzle hace eso. Vale, estoy esperando, gente, a que alguno de los nuestros se tire al suelo. O sea, se caiga, obviamente, herido. Y así se puede autoreanimar, porque para eso estamos. De hecho, me gustaría que incluso me lo hicieran a mí. Nada, nada, increíble, increíble. A ver si alguno más. Vale, no, de momento están ganados. Esto quiero alguno se caiga tú. Ok, pues es difícil. Come miedo. Momento que está detectado. Vamos para allá, amigos. Cubrimos todo esto. Ay, me gustaría que me tirasen aquí, gente. Para poder autoanimarme. Me gustaría mucho, Va por culo, es que claro, mueren todos de muchos, hostias. ¡Ey! Jesús, gracias. Ay. Vale, tiene que venir por aquí en otra gente. Bueno, si estoy se va, pues yo con él, la verdad. A ver si el tío cuela. Ahí lo tenemos. ¿Tú de creer, tío? ¿Cómo se me ha ido ahí? Estoy dispuesto a dejar que me tire al suelo, Pasa que a esta altura me va a pegar la cabeza. Vale, oh, tengo mucha vida, tío. Pero claro, estoy dispuesto a dejar que me tire al suelo. Pero claro, lo mismo pega un zurregazo en la cabeza. Y, gente, ¿me puedo reanimar? Sí, pero no tiro la cabeza, amigos. One more. Thunder. Solo faltan 15 segundos. Faltan 10 segundos. Toma. Nah, ni baja. Bueno, vale, hecho ok. Gente, te digo, para tirar un tanque como Rook, con toda su armadura, con tal. Tiene que pegarte 4 o 5 tiros por lo menos, 4 o 5 tiritos por lo menos. Bueno, gente, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os parece como tal el esto? Oye, yo creo que bien, ¿no? El tema del cambio, aunque haya sido un poco de partida de mierda. Bueno, ya hemos hecho un poquito esto. Estaba esperando a que tirasen a alguien, por eso no quería morir yo. Bueno, en verdad podía morir yo de primeras, pero bueno. Ok, no pasa nada. Vale, vamos a rushear como un mono, yo creo. Cambios así en ataques que sean interesantes. El de Dokai, pero no afecta demasiado, me refiero. Bueno, si queréis saber el tema de los cambios, hice un vídeo bastante guapo, bastante extenso de todos los cambios que iban a ver, tal y cual, leyendo el parche. Así que, pues si queréis verlo, ahí lo tenéis, ¿vale? En este caso vamos a hablar solamente de esta manera, vamos con un Bleach, ya que estamos. Un Bleach. Vamos a ver si lo tengo bien configurado. Vamos a pegar algunos rufitos. ¿Que morimos? Bueno, pues la vida, amigos, la vida. Pues ya he hecho lo que tenía que hacer, como tal. Toco, toco, toco. Vale, está arriba, entraremos por blancas. Vamos a ir de hecho por ruinas. Obras se llama, perdón. Obras, no, ruinas, desguaces. Desguaces. O por aquí o por blancas. De hecho, vamos a entrar por aquí, por la ventana. Aquí entrar por blanca va a ser algo más complicado. Bah, pues si me cierra, entro por blancas, de cabeza, vaya. Yo no sé quién cojones. En fin, vamos a por ellos, amigos. Vamos a por ellos. Vale, madre mía, cómo se ve el escudo, tú, qué guapo. Nunca lo había probado. O no recordaba haberlo probado. Qué guapo se ve, ¿no? Anda por aquí, pues mete. Vale. Estoy conjuntamente una derecha rompiendo, tío. Del fondo, vamos para allá. Hola, buenas tardes. Toro. Para pa pa para pa pa. ¡El camino! ¡Turut! 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 ¡Me abre la puerta!
¡Monstruo! Vale, me he abierto aquí, perfecto. Vale. ¡Un azulo! No puedo. Ahí saldremos. ¡Venga, al suelo! ¡Al suelo! ¡Turú, turú! ¡Llega la caballería! ¡Caballería al frente! Bueno, pues ya lo tenemos, amigos. Vale, lo dicho, una vez que ya hemos hecho así un poco el vídeo del tema del Rook, no sé qué, también haber puesto algún que otro ejemplo, puede ser. Pues amigos, tenemos esta vaina, ¿no? Yo creo que vamos a ir todo el rato rusando a tope. ¡La caballería! ¡Turú! Gente, no recordaba ver, o sea, eso, desde que me dieron esta skin como tal, conseguí esta skin, no había jugado con Bleach, tú. Qué chulo, como se veis súper bonito, todo ahí en amarillito, todo embordado. Nada, está tremendo. Eso sí, la skin está, vamos a quitarla ya, esto no tiene ningún sentido. Para que pegamos a ponerle la doradita, yo creo, ¿no? Vamos a ponerle. No sé, está. Es una dorada, ¿dónde está la pilla de esta dorada, tío? ¡No la tengo! Tío, es increíble lo de buscar las skins, ¿eh? Madre mía, vaya oscura. Vaya oscurita, tú. Pues están abajo. Sí, ¿veis, men? Están abajo, amigos. Vale, pues está estupendo. ¡Al turrón! ¡Hijo puta! Vale. ¿Han open? Apenas abrigo, abrime, abrime. Me va a poner esto el culo fino, Filipino. Me va a tirar una granada y me voy a morir, tío. Tengo que esperar, ¿vale? Grande, Thermite. Thermite va a ser que me quite las castañas del fuego. Oh, vale. Menos mal. La siguiente va para mí. Tengo aquí una mosca. Ah, bueno. Mátalo, mátalo, mátalo. Ahí está, ahí lo está deseando. Ahí está. Está medio cerrado. Creo que puedes hacer algo. Esa es. Thank you. Nah, nah, tremendo. Vale, para que tengo más vida, sí que puedo meter un poco puseo, ¿no? ¡Opa! ¡Opa! No tengo vida, amigo. Nada, nada, impresionante, amigos. Bueno, gente, pues la verdad es que había tremenda partida también tengo con Bleach, ¿eh? Vaya, vaya pulsadita. En fin, amigos, un placer. Igualmente dejadme en los comentarios lo que os parece este nuevo bufeo de Rook. A mí me parece una locura, la verdad. Si ya de por sí era, joder, bastante main Rook en su momento, ahora más todavía, ¿no? Que encima es mucho más útil para el equipo. Literalmente, impresionante. Tremendo, amigos. Claro que sí. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.